Hey, ¿qué tal, parceros? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo tener instalada en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de las mejores noticias del verde. También para que estén al tanto de todas las novedades del Atlético Nacional, los partidos en vivo estadísticamente y los encuentros de la Copa Libertadores. Si se quieren instalar esta gran app, lo pueden hacer ingresando a los enlaces que están fijados en la descripción de este video y también en el primer comentario. Y bueno, hinchas del verde, comenzamos con lo último en noticias, dándoles a conocer que hoy se realizó una de las últimas sesiones de entrenamiento previo al partido de este jueves por Copa Libertadores ante el Olimpia de Paraguay. Los dirigidos por Alejandro Restrepo ya se encuentran viajando a territorio paraguayo para el enfrentamiento ante el Olimpia. Este compromiso será llevado a cabo en el estadio Defensores del Chaco y se estará jugando a las 7:30 de la noche, hora colombiana. En torno a ese juego hay varias novedades en la plantilla del Atlético Nacional. El verde posiblemente contaría con una baja importante en su medio campo. Se trata de Alexander Mejía, quien en el último partido de liga ante el Unión Magdalena salió con un golpe en su cadera. Por ende, está en duda para el compromiso ante la escuadra paraguaya y no se descarta la posibilidad de que vaya a actuar en ese juego. Otra de las grandes novedades es que Giovanni Moreno estará cambiando de dorsal en ese torneo continental. El flaco estará portando la dorsal número 11 y no será habitual verlo con la dorsal número 70, la cual estará portando solamente en liga. Resaltando las novedades entre Olimpia y Atlético Nacional, el equipo tres veces campeón de Copa Libertadores llega a esta fase número 2 después de derrotar a César Vallejo. Los paraguayos vienen motivados, en su último partido empataron ante Libertad y esperan hacer bien las cosas ante los dirigidos por Alejandro Restrepo, quienes llegan después de derrotar al Unión Magdalena y marchar segundos en la presente liga. Recordemos que ese compromiso se jugará el 24 de ese mes a las 7:30. Previo a ese juego, la Conmebol publicó el historial de Atlético Nacional en dicha competencia, en donde acumula más de 23 participaciones, saliendo campeón en el año de 1989 y el 2016. Verdolagas, y ya para ir finalizando, después del partido ante el Unión Magdalena, Jefferson Duque acumuló 200 juegos con la escuadra antioqueña. Le ha marcado a más de 29 equipos en el fútbol colombiano, al que más le han encajado dos goles es a Santa Fe y al Deportivo Pereira. Tiene un registro con Atlético Nacional de 88 anotaciones y está cerca de entrar al top 3 de los máximos goleadores históricos del verde. ¿Ustedes como hinchas creen que Jefferson Duque alcanzará la cifra de las 100 anotaciones con el Atlético Nacional? Recuerden dejar sus opiniones acá abajo en los comentarios. Finalmente, los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.